Este túnel los llevará a Hartford, pero deben pagar la cuota. Susi, no tienen que pagar cuota. ¡Bien! ¡Que solo pague Oscar! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¿Por qué la puerta secreta a Hartford está en mi sótano? Y luego quiero visitar la tienda no mágica de papelería. Y la tienda no mágica de segunda mano y la tienda no-mag, y la no-mag, y la no-mag. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es tan normal! Se siente como haber vuelto a Nueva Jersey. Fue lo que dije. Oigan, niños, bienvenidos a Hartford. ¿Quieren comer unos de los famosos pies de Miss Pinch? ¿Tienes un pie no mágico? Velo tú mismo. Hola, pie. ¿Cómo te va? Wow. El concurso de pies inicia en una hora. Si se comen todos mis pies, pueden ganar un premio. ¿Les haré un pastel o algo así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Mortimer! ¿Qué llevas ahí? ¡Papel de baño! ¿Papel de baño no mágico? ¡Sí! ¡Y sin perfume! ¿Qué te parece? ¡Oye, espera! Erizo, sé que no debería dejar mi postre al último, pero quiero ir por mi pasta antes. No hay problema. Hay que apresurarnos. ¡Por la pasta! ¡Prepárate, que yo! ¡Listo! ¡Ahí te van! ¡Guau! ¡Oh, muy pequeñito, pequeñito! ¡Eres el mejor, el mejor! ¡Estoy preparado! ¡Oh! ¡Empleados de la bodega! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Radiani! Tengo una misión muy importante para ustedes dos. ¿A quién y o a quiénes vamos a destruir y o a rostizar? ¡A nadie! Necesito que entreguen un paquete. Esto yo... ¡Que yo! Tengo una importante... una misión importante para ti también. Te necesito para cuidar la tienda. ¡Lo harás tú solito! ¡Sale, bye, que yo! ¡Recuerda decir que tengo un buen día y no tengas miedo de ignorar a todos! ¡Este es el mejor día de mi vida! El punto es que esta es una pelea que aparecerá en los libros de historia. Esta es nada más y nada menos que la pelea que le vamos a contar a nuestros nietos. ¿Qué demonios? ¡Está venciendo! ¿Alguno quiere palomitas? Prepararé más. No, gracias, Cyborg. Estoy bien. Volveré a la torre a hacer pis. Y eso hice, mis dulces nietos. Volví a la torre e hice pis. ¡Vaya! Sí. Eso fue hace mucho tiempo, antes de los transportadores de pis. ¡Vamos a creer que estas cosas siempre han estado! ¿Qué sucedió después, abuela? Bueno, le tomó 4 días seguidos a Hombre Halcón ganar esa pelea. Después, me saqué estas fotos con Hombre Halcón. Y Hombre Halcón firmó el trasero de Cyborg, quien después se lo grabó con láser. ¡Da cosquillas! Y esa es la historia de cómo conocí a Hombre Halcón justo antes del gran desastre. ¡Dulces sueños, bebé! Ese ascensor debería llevarme hasta el cuartel de Point, donde está la oficina de Chip Damage. Parece que no hay moros en la costa. ¡Esta es un área restringida, estudiante! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Estudiante! ¡Sabes qué se llama! ¡Utilizaré mi dardo tranquilizante! ¡Hola, amiguita! ¡Voy a ayudarte a tranquilizarte! ¡Alejen a esta copa! Elegantemente tarde, pero... ¡Elodie ha llegado! ¡Elodie! ¡Reprobarás los exámenes conmigo! ¡No es algo para estar orgullosa, necia! Escucha, sé lo imprudente que puede ser y yo no... La verdad, no quería perderte de nuevo. ¡Sas! ¡Qué dramática! ¡Ay, dame paciencia! Como sea, habrá muchos más soldados en el cuartel, así que espero que tengas un plan para salvar a tus amigos. No. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo va la conspiración maligna? En fin, no estoy rescatando a mis amigos. Caja para niños malos. Amigos, soy yo. Y Elodie, los vamos a sacar de aquí. Por allá. ¡No se mueva! ¡No tenemos rodia! ¿Señor? No. ¡Ah! ¡Se puede ser! ¡Es un robot!
¡Estoy enloqueciendo! ¡No creo que esto sirva de algo! ¡Sáquenme de aquí! Disculpen. Hola. Oigan, todos. ¡Cálmense, todos! Todos olvidan que Mao Mao no es el único héroe que hay por aquí. ¡Ella no! ¡Yo tengo un plan! ¿Involucra magia? ¿O un lanzacohetes? Primero que nada, mi plan es mucho mejor que un show de magia. Y segundo, la violencia es lo que te tiene atrapado en ese pegote. Así que en lugar de lastimar, trataré con una cosita llamada encanto. ¡Ay, no, por favor! Disculpe, señor Mazamorfa. Me preguntaba si por casualidad le parece adecuado que... ¡Ay, Dios! ¡Un caballero! ¡Ah! Es tímido. ¿Puedes apresurarte a destruir esa cosa para que pueda escapar de aquí? ¿Por qué nunca respetas mis métodos? ¿Tu método es una risilla y llamarlo un caballero? ¡No tengo que aceptar esto! Ahora tengo un nuevo amigo que entiende una cosita llamada modales. ¡Vámonos, mi nuevo mejor amigo! ¿A que no la pruebas? ¡Ay, claro que no, tarado! Esta cosa es más vieja que K.O. Él debería probarla. ¡Ok! Después de que vea los datos de nutrición, por supuesto. Es difícil leer con todo este polvo. La voy a limpiar un poquito. ¡Soy yo, Petrus Twisty, el genio de la soda! ¿Un genio? ¿Significa que tenemos tres deseos? ¿Podemos desear lo que sea? Pueden desear lo que quieran, no importa cuán tonto sea. ¡Deseo la paz! Momentito. Ustedes no conocen la magia como yo. Así que les diré algo acerca de los deseos. Siempre hay una trampa. ¿Dijiste una trampa? Cualquier frase rebuscada, metáfora o doble sentido puede y será usado en su contra. Oh, ¿es posible hacer un deseo sin un resultado irónico? No, sin un buen contrato. Listo. Esto especifica que el mundo para el que quieres paz sea este mundo y no otro planeta. ¡Este contrato hace mis deseos a prueba de fallas! A ver, ¿así que K.O. tiene que decir todo eso por un deseo? Ya usamos nuestro tiempo del almuerzo para escribirlo y ya me dio hambrita. Perdón, Rad. No necesita entrar, señor Tennyson, porque ganó todos los bidis. ¡Ay, gracias! ¡Tan brillante! ¿Tú crees que me den una estrella en el Paseo de la Fama? Pues, ahora no. Alguien publicó un video y pues ya nos superó. ¿Qué? ¡No! ¡Mis minis! ¿Quién es XX? No me arrepiento. 11XX. ¿Cómo les va? ¡Ay, no! Hoy les mostraré cómo hacer una comida de verdad. No como otros tontos que no saben distinguir una espátula de una escupidera. No puede hacer esto. Copió nuestro video, pero con comida chatarra. ¡Así es, gente! El gobierno utiliza las verduras para controlar su mente. Tampoco necesitan comer frutas. Esto es malo. No solo nos sobrepasó, también difundió información incorrecta. Solo hay una cosa que podemos hacer. ¡Un video venganza! ¿Venga, video? ¡Un video de venganza! ¿Lo hiciste? Claro que sí, Valentino. ¿Por quién me tomas? ¿Por un novato? Sé que debería ser más maduro, pero me encanta hacerle bromas a Don Jalapeño. Sí, se enoja mucho por cosas pequeñas. Sé que están rechinando sus zapatos a propósito. ¡Fuera de mi tienda! O como cuando se enoja tanto que sus venas se le saltan de la frente. Y así es como sabes que hiciste una gran broma. Hablando de... Sí, debo guardar esto para después. ¡Ay! ¡Salen el café! Oigan, me siento estafado. ¿De qué estás hablando? Esto es historia en vivo. La historia en vivo se parece mucho a un estacionamiento repleto de maniquíes. Sí, seguro puedo encontrar un documental que sea más interesante. Si tan solo no se hubiera arruinado la tablet con el agua. Cierto. Bueno, supongo que no hay nada que hacer excepto acostarnos y secarnos como si fuéramos pasas. Ay, por favor, hay muchas cosas emocionantes en el viejo oeste. ¡Pruébalo! Oigan, si los molesto, intento convertirme en pasa. ¡Es el reloj pulpo! ¡Ah!
¿Por qué no hace nada? ¿Y desde cuándo Vapor Smite usa un láser? Ok, ya entré a configuración. A nadie le interesa el reloj. Solo dispara el láser. A la gente le interesa el reloj. ¡Es un pulpo reloj! A ver, déjame a mí. ¡No! ¡Yo soy el capitán de esta maquinaria! Entonces, ¿uso un alienígena y empiezo a golpearlo ahora o...? ¡Fuego! ¡El edificio está en llamas! ¡Los animales de peluche! ¿Qué está pasando aquí? ¡El edificio está en llamas! ¡Fuego! ¡Todos entren en pánico! ¡Al suelo y rueden! ¡Eso fue un simulacro! Si fuera un incendio real, terminarían todos tostados. ¡Quiero ese sombrero! ¡Casi tanto como quiero que Courtney no lo tenga! Pensé que poner a los demás en contra de ella sería difícil. ¡Déjenme salir! ¡Qué tonto soy! Muy bien, amigos. Si lo hacemos todos juntos, esta pelota llegará hasta el espacio. ¡Uno, dos, tres! ¿Llegó al espacio? ¿Ah? ¡Wow! ¡Es un lagartiamigo! No sé por qué me moría por uno así cuando era pequeño. Me pregunto por qué lo habrán tirado. Un lagartiamigo es para ti, compañero tierno y dulce pequeñín. Sí, por eso lo quería. Un lagartiamigo lo hará otra vez, es para ¿okay? ti, compañero tierno y dulce pequeñín. Un lagartiamigo. ¡Wow! Me colmó la paciencia muy rápido. Muy bien, suficiente. Un lagartiamigo es para ti. Un lagartiamigo. Un lagartiamigo. ¡Basta! ¡Está en mi cerebro! ¡Se acabó, lagartiamigo! ¡Sé amigo de esto! ¡Es para ti, compañero tierno! ¡Ah! ¡Es indestructible! Un lagartiamigo es para ti, compañero tierno. ¡No lo mires a los ojos! Compañero tiempo. Al fin logramos detenerlo. ¿Y ahora qué hacemos?